Bueno, mis amigos, tratando de conectar con el Zoom, tratando estoy un poco en eh, retrasado en el tema, está como, no sé qué pasa con Facebook. Bueno, mis ahí. amigos, tratando de conectar con el Zoom, en tratando estoy en un poco en, en, en eh, retrasado en el tema, está como, no sé sea, qué pasa con Facebook. Bueno, mis Está amigos, tratando de conectar con el Zoom. Tratando, pues estoy un poco en en, eh, retrasado en el tema. Está como... No sé qué pasa con Facebook. Bueno, mis Está amigos, tratando de conectar. Entonces vamos a, a tratar de estar en Mabeliana Autor. Lo puse despacio por, para que se escuche bien. Mabelian Autor en mi profile y en Instagram. Así que vamos a tratar de hacerlo en los tres lugares. Va a ser complicado, pero lo vamos a probar. Primero vamos a probar el Instagram. Ya estamos. A ver, que se conecte. Vamos a probar. Vivo. A ver, vivo. Bueno, ya estamos en vivo en Instagram. Vamos a estar un poco en Instagram. Hola mis amigos, ya preparada. Para este. Para esta hermosa meditación, estoy tratando de estar en tres lugares. Vamos a ver si lo logramos con la tecnología y la inteligencia del corazón. Eh, yo feliz de estar con ustedes. Gracias a los que ya se conectaron. Estamos ahí. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en Instagram. Ahora vamos a, a entrar en Mabel Mabeliana Autor. A ver cómo estamos. Muy bien, ya estamos conectados en Mabel y en Auto. Vamos a ver si me mueven un poco los. aquí los trípodes. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Muy bien, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar a las 8 pm. Vamos a hablar del tema que es súper importante, súper interesante. Y es el tema de mi vida por mi signo, que nació el 24 de julio, que es Leo. Todos los 8 de agosto, especialmente a las 8 pm, se abre un portal del sol. ¿El portal del sol qué significa? Lo que significa es que nosotros vamos a conectar con la energía de la conciencia, con la energía de la fuerza, con la energía que tenemos todos en nuestro corazón. Ha, eh, de alguna manera, ahora se sabe que lo que está funcionando ya es no solamente la neurología, o sea, la inteligencia del cerebro, sino que también ya está funcionando la inteligencia del corazón hace muchísimos años. Lo que pasa es que no se había descubierto. ¿Qué es la inteligencia del corazón? El corazón tiene 40.000 neuronas que van directamente al cerebro. Lo primero que impacta, lo primero que recibe la información a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra energía, es el corazón. El corazón recibe la energía directamente de todo lo que sucede en el externo. Y esa energía la va integrando, la va absorbiendo, la va conociendo. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro llega al cerebro. Y el cerebro enseguida informa, ¿no es cierto? Informa al cuerpo, informa a la experiencia, informa y empieza a juzgar, a medir, a criticar, a observar. Bueno, estoy mirando el mar en Miami, pero estuve en Bahamas, se parece al de Bahamas, estoy mirando la montaña en, no sé, en montañas, en cualquier lugar donde haya montañas, desde Mendoza de mi país hasta el Tíbet, ay, ah, esta montaña se parece al Tíbet. No puedo disfrutar a través de mi sentimiento, a través de mi emoción, a través de mi deseo, no puedo disfrutar lo que es realmente la energía del momento, como hace un niño, el niño recibe la energía del del todo, recibe la energía del momento y la disfruta porque está en la inteligencia del corazón, igual que los animales que son tan empáticos, ¿no es cierto? O sea, un perro, una persona llora, una persona empieza a sentir que está triste el amo y se acerca, lo abraza, se acerca a él porque está en la empatía de la energía del corazón. La inteligencia del corazón, ¿cuáles son las características entonces? Primero y principal, la inteligencia del corazón no juzga, no critica, integra, es autocompasivo, es autoamoroso y es amor puro e incondicional. Es ahí donde está el amor puro e incondicional. Nosotros lo que vamos a lograr entonces es que ustedes puedan abrir ese portal del corazón para siempre y empiezan a utilizar esa energía. Toda la información que les llega la van a filtrar en el corazón. No lo van a sentir solamente en el cerebro, pensarla, sino que la van a vibrar a partir de ahora en el corazón. Cuando uno vibra en el corazón, las energías se elevan, automáticamente se elevan. ¿Cuáles energías? Las energías de la tristeza se eleva, la energía de la, de la melancolía se eleva, la energía del enojo se eleva, automáticamente se eleva. Entonces vamos a vibrar en esa energía y vamos a sentir las cosas en esa energía, en la energía del corazón. Esta es la idea de abrir el portal. Ya es, es las... A ver, ustedes no sé en qué horario están, pero yo ya estoy. En tiempo, ¿no es cierto? Son las 20 y 01, o sea que ya estamos en la apertura completa del portal. Entonces, lo que les pido a ustedes ahora es que cierren los ojos, se relajen, dejen todo lo que están haciendo. Son 15 minutos de su vida que les va a cambiar o 10 minutos de su vida que les va a cambiar toda su vida, porque van a abrir y van a establecer un nuevo portal energético en ustedes, en su energía pura. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo, vamos a sentir la respiración y vamos a sentir la vibración y el pulso cardíaco. Vamos a sentir el corazón, vamos a escuchar el corazón y vamos a sentir el sonido del corazón. Nosotros tenemos una huella única. El niño, el bebito recién nacido, ¿por qué reconoce a la madre? Por esa huella única, ese palpitar único que tiene su madre. Lo escucha, lo percibe, lo entiende. Vamos a escuchar ese sonido, vamos a anticiparnos a ese sonido y vamos a registrar ese sonido. Entonces, escuchando ese sonido... Vamos a repetir el nombre de cada uno de ustedes. Yo en mi caso voy a repetir mentalmente. Mabel, 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 Mabel. Para llegar a quietar la mente. La mente tiene 90.000 pensamientos diarios. Por lo tanto, esos 90.000 pensamientos diarios están todo el tiempo interrumpiendo nuestro focus, nuestras ideas, nuestra inteligencia, lo que tenemos que lograr. Y son el 90.000 pensamientos en general totalmente random que no sirven para nada más que para complicarnos y conflictuarnos. Entonces, vamos a repetir nuestro nombre, Mabel, 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 por unos minutos hasta que la mente empiece a cansarse. Si viene una idea, la dejamos ir. Si viene un pensamiento, la dejamos ir. Si viene lo que sea, lo dejamos ir y nos concentramos en el pulso cardíaco, en nuestro latido del corazón y en, nuestra, en nuestro nombre. Así, en un estado de relajación, respirando normalmente y profundamente, vamos a ver el portal, vamos a ver nuestro corazón como una puerta abierta, gigante. Esa puerta tiene un cordón energético que está conectado directamente a nuestro verdadero ser. Y vamos a ver nuestro verdadero ser como ustedes quieran, como el Dios que ustedes quieran, como la energía que ustedes quieran, como el universo, como las estrellas, como ustedes quieran. Ese cordón de conexión completo que tenemos en el corazón, que es verdadero, es un cordón energético que va desde nuestra célula única, nuestra célula que siempre está viva, que es la célula de Dios dentro del corazón, que es eterna, la vamos a conectar y la vamos a abrir directamente. Hacia el universo. Yo en general veo a mi ser superior como una luz triangular en muchas dimensiones, como el arco iris, que están fluyendo permanentemente. Ustedes van a hacer lo mismo: van a ver una energía, puede ser Dios, puede ser la Virgen, puede ser el, el, la religión en que ustedes sientan que es verdad su verdadero ser, su Dios interior. Van a conectarlo y van a pedirle que les abra las puertas energéticas de su corazón, de su mundo, van a ver que se van a abrir y van a sentir que se abre en esa energía. En esa conexión directa con nuestro verdadero ser, vamos a dejar que nuestro verdadero ser se una a nosotros, se integre con nosotros hasta que ese verdadero ser se convierta y se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces vamos a sentir toda la energía dimensional toda la energía universal y vamos a identificarnos completamente con ese portal abierto, con esa energía. Es el momento de tomar conciencia que somos el cosmos, que somos el universo, que nosotros podemos manifestar la energía que queremos porque somos el ADN divino. En general, vivimos en estado de victimización. ¿Qué quiere decir el estado de victimización? No nos hacemos responsables de nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras acciones. Vivimos en estado de que el otro tiene la culpa, el otro nos va a ayudar, el otro, no sé qué. Nosotros vamos a tomar la responsabilidad completa como co-creadores que somos divinos. Vamos a sentir que esa puerta que se abre, esa puerta está dentro de nuestro corazón, se abre completamente hasta llegar a sentir esa divinidad en acción que somos. Vamos a sentir el sol en nuestro corazón como un portal que el sol va abriendo y en cada célula de nuestro cuerpo vamos a ver un pequeño sol que va circulando con nuestra sangre, con nuestro oxígeno, con toda la fuerza que somos. Vamos a ver cada célula de nuestro cuerpo, cada neurona de nuestro cuerpo, cada célula de la piel, de los órganos, todos como si fueran soles vibrando dentro de nosotros. Vamos a tomar la conciencia infinita del sol que somos completos. De la energía cósmica, de la creación, de la luz, del poder, de la creatividad que somos, la vamos a tomar, la vamos a sentir y vamos a abrirnos más y más y más y más hasta sentir que nuestro cuerpo ya no tiene límites. Vamos a sentir que somos infinitos creadores y que nuestra puerta, nosotros somos una puerta cósmica completa que sale del corazón y se va abriendo y abriendo y abriendo, abriendo. Ahora, ya conectados con nuestro verdadero ser, ya conectados con nuestro corazón, ya conectados con el poder divino que somos, ya conectados con nuestra fuerza y nuestra creación. Vamos a ver ese sol brillante también en nuestro tercer ojo, en nuestra cabeza, que nos va a acompañar y nos va a llenar de luz. Y vamos a visualizar en nuestro corazón, no en nuestra mente, Vamos a crear una pantalla en la inteligencia del corazón, en nuestro corazón, de aquello que queremos nosotros lograr para nuestra vida en este momento. Este ejercicio lo pueden repetir sin mí, o sea, lo pueden hacer permanentemente, tranquilamente. Entonces, van a sentir y pensar y crear esa imagen que quieren en su vida, en la área laboral, en la área del dinero, en la área de las relaciones, en la área de la espiritualidad, en la área emocional. En, todas las, en, la, en el área de la salud, porque este trabajo de ver el sol como células que van vibrando permanentemente, van a ver que van a lograr con esta meditación también aumentar las defensas y todo lo que nosotros recreemos en el corazón, como el corazón no tiene juicio, como el corazón no tiene límite, como el corazón es compasión, es vibración alta, vibración elevada es permanentemente generar energía de amor, que es lo que somos, somos energía, lo dijo Einstein, la materia es energía por velocidad de la luz, o sea que nosotros somos luz, somos materia y somos amor divino. Como amor divino que somos, entonces vamos a ver completamente eso realizado y creado por nuestro ser superior. Vamos a sentir que nuestro ser superior, esa energía brillante, que como dije antes, ustedes la pueden ver como una, un triángulo de luz, como Dios, como Jesucristo, como la Virgen, como ustedes quieran, la pueden ver, van a abrazar la energía que son completamente y se van a integrar, van a ser uno con esa energía y a partir de ahí van a sentir con todo el amor del universo que son, porque ustedes son el universo, completado esta visualización. Y decimos visualización porque vamos a ver con los ojos del corazón, vamos a ver con la integridad del corazón, vamos a sentir esto ya en nuestro corazón vibrando, llegando, estando aquí y ahora, hoy 8 de agosto a las 8, ya 10 y 15 minutos, está realizado, está concreto y está totalmente establecido en mi vida como seres de luz que somos. Quiero que lo sientan, quiero que lo perciban, quiero que lo sean y que comprendan que en nuestro corazón está la realidad de lo que somos. Por eso el gesto de cuando uno reza, es integrar la energía masculina de la mano derecha y la femenina de la izquierda en el corazón. Integrar todas las energías en el corazón. Es el reconocimiento. Cuando yo digo yo, pongo la mano en el corazón. Cuando yo siento algo profundamente y una verdad en mi vida, pongo la mano en el corazón. Digo, es así como lo veo yo. Entonces, el corazón tiene un peso, una energía que es el portal del sol, el portal de la conciencia, el portal del amor incondicional que ya hemos abierto hoy. Este ejercicio lo pueden repetir ustedes todos los días. Hoy es el día especial para abrir esta puerta única, esta conciencia única, pero ustedes lo pueden realizar. Todos los días que quieran, cuando necesiten manifestar algo, yo les recomiendo completamente que hagan una manifestación diaria. Cuando nosotros salimos del plano de la victimización, cuando nosotros salimos de ese plano de no hacernos cargo, de no ser responsable, de que toda la culpa la tienen los demás, logramos llegar al segundo estado del ser humano de conciencia, que es el estado de manifestación donde manifestamos nuestra realidad, donde creamos nuestra realidad, donde percibimos nuestra realidad y somos la realidad que manifestamos. Vamos manifestando en nuestras vidas en cada paso lo que vamos deseando, la realidad que queremos percibir, crear y sentir en nuestra vida. Una vez que una persona empieza a vibrar con emociones ya de gratitud, emociones de compasión, emociones de amor, emociones de optimismo y alegría y felicidad, comienza a hacerse cargo de ser un manifestador y pasa al otro plano de conciencia infinita, que es la canalización de la energía, donde yo canalizo, donde yo creo, donde yo me entrego en esta inteligencia del corazón a lo que quiero, lo que deseo y necesito, pero ya más a través de mí, ya no es yo, es a través de mí que el universo empieza a tener manos pies, corazón y cuerpo. Y lo más maravilloso es que cuando empiezo a canalizar, como cuando una persona escribe, crea, un actor, un artista, un pintor, un arquitecto, una persona que va creando y canalizando esa energía, hasta un diseñador de web, hasta cualquier persona, cuando estamos limpiando algo, estamos creando... Todo es una creación universal, todo es esa energía. No tenemos que pensar que hay cosas que son más valores que otras. Cada cosa, cada nivel, cada creación tiene una fuerza infinita. Y allí, en ese nivel, vamos a crear algo que es ya lo máximo, estar identificados con el universo que somos. Somos el universo y vamos a ver la vida sin separación. Ya no eres tú, yo, el otro. Somos un alma y como almas que somos vamos a sanarlas, vamos a cuidarlas y vamos a enviarle luz a todas las personas, a todas las cosas, a toda, a toda la energía, porque estamos identificados con que lo que me duele a ti, eh, te duele a ti, me duele a mí lo que te pasa a ti, también de alguna manera me pasa a mí, es un todo la energía. Entonces debemos cuidar, debemos elevar la energía, la vibración, el sistema inmunológico en nuestro cuerpo, nuestras fuerzas y nuestras vibraciones emocionales completamente hasta llegar a este estado de portal del sol, de ser un sol en acción, de ser Dios en acción, de ser la divinidad en acción, de ser el universo en acción. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado hoy. Por favor... Hagan esta meditación porque necesitamos ser soles caminando sobre la Tierra. Necesitamos ser estrellas caminando por la Tierra. Necesitamos ser universos infinitos con inteligencia del corazón caminando por la Tierra. Necesitamos cambiar este paradigma donde todo es egoico, donde todo soy yo, primero yo y luego yo. Tenemos que trascender esta idea, tenemos que ampliar esta idea, tenemos que salir de esta energía del yo, del ego, y justamente es Leo en el portal del sol donde podemos lograr modificar profundamente esta energía. Empecemos a manifestar la vida que queremos, el mundo que queremos, los seres que queremos, y empezamos, empecemos a ser seres nutritivos, lo contrario a tóxico, seres que entusiasman, que alegran y que uno quiere estar con ellos porque... Ya el hecho de estar con ellos te brilla la vida, te brilla la energía, te brilla el cuerpo. O sea, son personas brillantes, son personas que irradian amor, alegría y felicidad. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Ustedes lo pueden lograr junto a mí para cambiar y transformar este mundo. La tierra es lo que donde caminamos, son las montañas, los lagos, las ciudades. El mundo está en nuestra mente, en nuestras emociones en nuestras ideas, en nuestros conceptos. Son una net de ideas y conceptos y eso lo podemos cambiar, ese paradigma lo podemos cambiar, esas ideas las podemos cambiar, eso lo podemos mejorar y únicamente los seres humanos que somos puente de la creación directa, porque los animales... No lo pueden hacer. Las plantas tampoco. Solamente el ser humano como puente infinito entre lo creado y lo no manifestado tiene la capacidad de manifestar, tiene la capacidad de ser un sol brillante, tiene la capacidad de ser todo lo que quiera ser. Por eso amigos, muchísimas gracias de lo profundo de mi corazón. Cerremos este portal del sol para siempre y empecemos a abrir. Otros niveles de conciencia. Empecemos a abrir y expandir nuestra energía. Empecemos a ser quien realmente somos. Somos co-creadores, somos luz, somos energía, somos paz. Empecemos a dar paz. Cuando vienen pensamientos negativos a nuestra mente, modificarlo y cambiarlo directamente por la manifestación divina que somos. Cuando vienen emociones a nuestro a nuestro ser del inconsciente de miedo o de ideas negativas o de sentimientos de rencor hacia alguien cambiemos el switch abrimos la portal, el portal del sol y enseguida manifestamos y enviamos energía positiva Hagamos una ecología real la ecología no es solamente reciclar el papel reciclar la basura, no, no, la ecología también es cuidar los pensamientos, cuidar los sentimientos, no tirar energía a así porque así y sinceramente elegir lo que pensamos y sentimos todo el tiempo con conciencia, con manifestación divina que somos. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan de esta meditación me pueden preguntar en mi Instagram, Mabel Yam, o si no también me pueden preguntar... En mi Facebook, Mabelian Author, y yo siempre estoy online para contestarle a la gente, para darle información, porque este es mi propósito, es mi camino. Lo encontré cuando tenía 12 años. De los 12 años que estudio espiritualidad, que estudio las energías, que estudio el alma del ser humano, porque me apasiona el ser humano, es la creación más maravillosa, es el universo entero que hay. Y hasta el fin de esta vida, hasta que Dios disponga, mi energía superior disponga, seguiré estudiando, manifestando y dando energía al ser humano para que despierte y empiece a ser ser manifestador que es, deje la victimización y pase a ser universo completo, que podamos unirnos, es una fiesta universal de soles unidos girando en este universo de amor, paz y alegría que somos. Muchísimas gracias, una gratitud inmensa hacia todos los que me escuchan y hacia todos los que me siguen, me conocen y comprenden este mensaje que es muy, muy claro, muy simple, pero básicamente es luz pura para ti. Gracias.